Nos vino a traer mi hermana. Ya nos vamos, ya nos vamos. ¿Quieres con todo, pa? Ya nos llevan. La reacción de mi papá es su primer vuelo. A mi papá le tocó la ventanilla y me dice: yo quiero ir en el pasillo. Los de la ventanilla salen volando. Ya casi sale. Y ahora tengo las cosas aquí de mis padres. Se fueron al baño. Estamos comiendo. Mi papá anda grabando a todos. Me dice: ahorita vengo, voy a grabar los aviones. Hasta los camioncitos. Ay. ¿Qué me dice mi papá? Es bien ocurrente, dice, le dice a mi mamá: llévame y tómame una foto en los juegos que están allá. Y mi mamá le dice: son de niños. Y dice: ¿qué tiene? Velos, velos, velos. Vamos a ver qué hacen. Ay, no. Ya no hay ni qué hacer. Siento que traigo unos niños conmigo. Ya le está acomodando el teléfono. De cómo quiere la foto. No puede ser. Sí le va a tomar la foto. Ahí está. Ay, sí se metió. No puedo creer. Mi papá. Pa, no, no. Que esto de viajar con tus papás es como traer unos niños. Ahí vienen, ahí vienen. Yo ahorita estoy editándoles un video para subirles. Ahí vienen, ahí vienen. Ay, no se pasan. Por fin. Guarda todo. Échalo ahí. Ándale. Casa lo tenemos. Le gustamos aquí por la. Sí. Sí, bonito. Esa es la idea. Sí, ese fue el que hicimos, nosotros lo pintamos, sí. Entre Manuel y yo. Sí, está muy bonito. Las lucecitas, todo, lo pusieron los cerdos. Sí. ¡Wow! Esas luces no las dieron los seguidores, nuestros seguidores. Sí. ¡Wow! ¿Le pusiste los tubos? ¿Le pusieron los tubos? Pues Manuel me ayudó a poner los tubos. Sí. Bonito, ¿te que el video? Esa naranjita. ¿Así la compramos? Sí. Ah, pues hacía 200 en el tiago y yo miro una así. Mira, Manuel nos puso aquí la mesa. ¿Cuánto te las dieron a ti, niño? Esas, creo que tres. No, ¿cuánto nos dieron esas, Manuel? La naranjita. Creo que como en 200 pesos. Hacía 200 la daban el domingo.
Manuel nos hizo de cenar. Vamos a cenar acá. No vas a arruinar, tío. ¿Y qué tal, ma? Está muy bonita la casa. Me pregunta mi mamá, ¿esto es de verdad? Y esta también es de verdad. Y yo, sí, es de verdad. Todas las plantas que ves aquí son de verdad. Estas, esas, la de atrás, el alcatraz. ¿Qué parece? De lo bonito que está, no parece natural. Ahí está la cena. ¿Está buena? Bueno, chicos, hoy estamos de compras nocturnas. Acabamos de cenar, dejamos a mis papás que se bañaran, les prendimos el airecito y pues venimos por bloqueador, pasta de dientes, desodorantes y algunas cosas que nos pidieron ellos. Y también vamos a aprovechar para comprar comida para tener, para hacer en la semana. Sí. Desayunito. Estamos llevando pan, carne, sandalias, galletitas. Esto estamos llevando para el gran desayuno y la comida. Tampoco tenemos mucho tiempo, ya son como las 10:40, ¿verdad? Ya son como las 10:40 y esto cierra a las 11. Estoy súper cansado, pero feliz. Voy a llevar de estos. Confirmen ustedes por qué a todas las personas mayores les gustan comer estas. Confírmenlo. Bueno, chicos, vean. Fuimos los últimos. Uy, sí. Ya, está vacío el estacionamiento. Chicos, nos despedimos hoy. Ya. Necesito dormir. Sí. Adiós. Vamos llegando a Progreso, al restaurante El Adiós. Vamos a comer. Miren, es en esta palapa. A ver si encontramos dónde parar. ¿No? Estamos acá en El Adiós comiendo. Nos trajeron kiwi, cotcito. Tortita de chaya. Volcanes. ¿Cómo se llama, Manuel? Esto es brazo de reina. Brazo de reina o de chaya. Sotopichay. Gracias. A ver, este es de. Este es el fabuloso relleno negro que nos vamos a dar. Favorito de Manuel. Promociona que tienes un video haciendo eso. Ya, el primer video del canal de YouTube de recetas que inspiran es haciendo. Visítalo. Y también nos trajeron un kibicito. Escabeche. ¿En la fila? Sí. Estamos acá en el muelle de Progreso. Por allá hay unas letras allá al final. Viene Manuel y mi mamá. Hay más cosas. Esto es nuevo. Sí, porque no estaba esto. Ahí viene mi padre. ¿Cómo estás pasando? ¿Te gustó ahí el Adiós donde comimos? Claro, de magnífico, magnífico me siento. Llévalo. Hola. Y saludo. Hola. Venga, les voy a tomar una foto ahí ahora en las letras donde dice Progreso. Ay, chicos, aquí los traigo a los chamacos. Siento que traigo tres niños aquí paseando, los ando cuidando. Yo pinté a mi mamá hoy. Pinté a mi mamá y la peiné. Después les muestro un videito. Del otro lado, porque la paz. ¿Este lo prendamos en la noche, mano? Sí, hasta que oscurece. Pero ya era tarde. Hay juegos allá. El Rocky Balboa. Espérame. La verdad es que no hay tanta gente como debería, porque vinimos un día antes de que inicie Semana Santa. Pero esto mañana va a estar súper lleno. Confused.
progreso. En la Michoacana. Hola chicos, vean dónde andamos ahora. ¡Añeñe! El conquistador español que fundó la ciudad de Mérida hace 600 años. ¿600? Creo que sí. Creo que sí, son 600 años. Y después vinimos por un rico esquite. Normalmente la gente viene a este, que es el más famoso, si se nota. Es toda esta fila. Pero no traemos tanto tiempo, la verdad. Además, todo el día ya los he traído. Ya los tengo que llevar a cenar a la casa y a descansar. Ha sido un día bastante cansado. Acabamos el esquite, andamos aquí en el Parque de las Américas, en la Concha Acústica. Aquí a veces hacen shows, espectáculos, show drag, ¿sí? Show de payasos. Sí, sí, hacen show drag, sí, y de payasos más. De payasos, de animalitos, puedes sacar a pasear al perre. Mi papá está a dos de irse a ensayar allá arriba. Vente. Sí, así es. Dani, ven. Ay, pues sí. Nos dimos un vueltón para bajarnos por esa escalerita. Está parva. Pero por aquí hubiéramos bajado. Nos dimos la vuelta toda hasta allá. No está bien, no. Sí, chiquito. Ya, vengan, caminas acá. Pues ese día es chiquito. 72 años. ¿Qué? Iba. Cuando dijo Jorge que venía a mi casa, yo quiero aprenderle la sazón. La madre. Sí, la sazón mexicana que le falta. De hecho, en el bowl me quedé allá mezclar las dos harinas. Sí. De ahí se le agregó el líquido de la pasilla. Y se amarra de una punta y de la otra punta. Ajá, y de ¿no? la otra punta. Queda como un caramelito. Ajá. Y para que no ocupen mucho espacio en la olla, se le cortan las puntas ya que está armado el tamal. El video. No me acuerdo, yo nunca lo he hecho, en la casa cuando lo hago, no las hago así. No, cuando, pues, mira el video y así se hace como... Como te enseñé. Y hasta lo subiste a YouTube, y ya que está, pues lo pones aquí en la hoja, ese es el tamal. Los dos le amarras aquí, ya que ya está el tamal. Ah, los amarras, sí, porque yo... Como si fuera un taquito, así, ya le pones dos de papa, y uno. ¿Así? ¿Ya logró? ¡Sí! ¡Sí! Son dos de papa. Primero. ¿Dos? Sí, porque es mucha papa para que no quede. Se le pone uno, pero como ahí. Ándale. Ándale. Vamos a poner ahí. Con la vida.
Hola chicos, hoy vamos a ir a Izamal y estoy arreglando a mi mamá. La voy a maquillar. No soy un maquillista profesional, pero mi mamá no usa maquillaje. Vamos a utilizar esta base, que es la mía, 270, es de Red Beauty. Mi mamá y yo tenemos el mismo color y lo vamos a difuminar todo con esta brochita. Vamos a hacer súper rápido porque no tenemos tiempo. Mientras voy aplicando el maquillaje, ¿cómo te lo has pasado? Ayer vinieron unas amigas, hicimos tamales. Mi mamá nos compartió varios trucos, ¿verdad? Sí. Voy a sacar un poquito aquí. Y hoy vamos a ir a Izamal, que es un pueblo hacia Madrid. Estos días he estado yo maquillando a mi mamá porque ella no se maquilla, ¿verdad? No, brutal y tal, no maquilla. Mi mamá casi no usa maquillaje. ¿Ven qué bien le queda el maquillaje? Es tu tono de piel. Sí. Voy a agregarle este iluminador, que igualmente es de Pro Beauty. Voy a ponerle en la nariz y aquí los labitos, acá arribita. Aplicamos un poquito abajo de la ceja. Esos perros que se escuchan no es mi perrita, son de los vecinos. Y un poquito aquí. Para las pestañas vamos a utilizar este, que es de Maybelline, que está muy muy bueno, lo pueden conseguir en cualquier súper. En los ojos vamos a poner este, que es un blush y también sirve para poner en los ojos. Apenitas y se va a ver como rosita. Y aplicamos un poquito de blush en polvo de MAC. Gracias. Gracias. Con Manuel para que te vean. Ando chocando. Sí, qué bonita. ¿Verdad? Gracias. Es el make or no make it. Oye, vamos a aplicar este que es para calor. Este te protege el cabello. No puede ser que yo tenga más cosas que usted. Ajá, ¿verdad? Karen sí tiene muchas cosas así como tú. Pues ella es la que me pone todo. Y como es el mismo tono de piel también mío, pues. Ajá. ¿Sabe qué? Siento como si usted fuera mi hija. Ajá, o sea, así le digo a Karen y a Yoyo Karen. ¿Qué? Antes cuando ustedes estaban chiquitas yo las peinaba y las arreglaba y ahora ustedes a mí me arreglan a mí. Se reinvirtieron los papeles. Sí. Mira mamá, ¿tú qué ese cabello se le aplacó? Sí. Oh, sí. Mira, voltea así para allá. Sí, fíjate con la pesosa y sí. Pues es para que proteja el calor, pues. Pero la verdad es que no sé si es antifreeze. Pues yo creo porque queda muy bien. Es para el protector contra el calor para el cabello. No, no es eso. Vean, esta es la plancha que yo tengo acá. Tengo otra más chiquita, pero esta la compré en el súper. Es de esas de cuando promocionaban Barbie. No tiene ni nivel, o sea, solamente es prender y apagar. ¿Sí? Sí. Es básica, pues. Creo que costó como 600 pesos. ¿Sí? Baratísimo. Está bien seco, ¿verdad, Manuel? Está muy seco todo. No ha llovido para nada. Hola chicos, buenas noches. Miren dónde andamos. En la casa. Sí, pero estamos haciendo una carnita asada. Bueno, estos son salchichas. Estos son salchichas, pero ahorita lo vamos a hacer. Ahí está mi madre. Mamá, saluda. Hoy es noche de box. Pelean dos personas que no conozco. Pero tu papá. Yo tampoco. Quería algo ver del pitbull. Ándale, algo del pitbull. La gente que nos comenta aquí. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron los de la pelea? Pero son varias, entiendo. Eran como dos, tres. Hoy es domingo. Sábado. Hoy perdón, es sábado. Sábado. Sábado 30 de marzo. Estén atentos. Ahorita les mostramos qué más vamos a comer. Uy, se ve rica la carne. Ahí ya está de más. ¿Listo? Uy, santo.